cruelmente lastimados. No miréis hacia allí. No miréis hacia allí. Si algo son padres de hombre, es de no haber querido apagar las leyes de los infames gobernantes de la tierra. Cuando ellos nos imponían el hambre y la miseria, nos alimentaban su misericordia. Cuando ellos nos arrastraban a la crueldad y a la guerra, nos enseñaban la paz. Ese es su mayor pecado. Por eso, dale. Qué crueles somos los hombres. Corruptos y putrefactos por dentro. Eso es lo que sois. Es la infamia de la tierra. Pero está escrito, mirad, que tú también arderás en el fuego eterno del infierno. ¡Arrestad a ese hombre! Manda a tus soldados contra este pobre anciano. ¡Ven tú, si te atreves! ¡Ven, Pilatos! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepentíos todos! ¡Arrepentíos! ¡La cólera de él caerá sobre vosotros! ¡Arrepentíos! Este pobre hombre, si lo queréis crucificar, tomadlo vosotros y crucificadlo. Yo no tengo motivos ni pruebas suficientes para hacerlo. Es ahora, sabes, Pilato, que eres amigo de la muerte. Contéstame. Sí. Él es mi señor y maestro. Mi vida no tiene sentido sin él. Ha hablado tu corazón, mujer, y sé que no mientes. Puedes acercarte. Maestro, deja que comparta contigo tus sufrimientos. Te lo pido, por favor. No, María. Este es el juicio final de los hombres. Y tú no puedes ayudarme. Vive tu vida honradamente, porque todos tus pecados han sido perdonados. Ahora vete en paz, mujer. Verdugo, dame la bolsa.